Recárgame la chingada. Como que no tengo suficiente trabajo como para venir a lidiar con sus preguntas de ¿y qué piensas de Franco Escamilla? Miren, se los voy a poner bien fácil. Este video lo publiqué hace poco menos de un año, pero ahí está, miren. Los que se la pasan mame y mame quejándose de la generación de cristal, pero te bloquean. En cuanto les comentas algo que no les gusta, parecen de cristal. Como pueden ver, en este video me estoy quejando de los comediantes que le llaman a todo mundo generación de cristal. Si algo no te parece, ay, eres de la generación de cristal. Pero ahí está, mira, el tío Robert me tiene bloqueado, Freddy el Regio me tiene bloqueado, ese otro güey que salió ahí también, todo mundo, y jamás los insulté, simplemente les puse un comentario que no les pareció y me bloquearon. Y supuestamente la generación de cristal son otros. Hablando de Franco Escamilla, a ver, Franco Escamilla, ¿cómo explicas esto? Entonces juntó la mía, obviamente por culpa de la gorda, la que nunca se casó, ¿no? A juntarnos toda la generación. Tu madre, pinche gorda, ¿no? Todos tenemos vida, culera. O sea, estamos hablando del mismo cabrón que en sus rutinas hace énfasis en decir, y para los del CONALEP, deja tú el body shaming, deja tú todas las burlas, deja tú el clasismo, pero en cuanto se voltea la tortilla, ay no, con los míos no se metan. Pero la gordita que organizó la reunión de la que te estás burlando es hija de alguien, es hermana de alguien. Y yo sé que es un chiste, yo sé que es un ser ficticio, pero mucha gente se ofendió con tu chiste, pero nadie te vino a reclamar. Y ahora, como dijera mi compa el Ferras, o la bebes o la derramas. Esto es para que veas que no es lo mismo verla venir que hablar con ella. Así que, como dice el dicho, si no la aguantas, no repartas, hermano. No, para nada, mi cuenta, mis seguidores se comparan contigo, güey. Pero a mí me han llamado de todo y no me ves llorando, ¿no? Por lo mismo, yo no expongo a mi familia. Si alguien se quiere meter conmigo por mi contenido, se dirigen a mí. Pero no ando de pinche chillón. Aguántese, cabrón. Mientras tanto, en las oficinas del Chayote. La culpa no es de Xóchitl Gálvez.